Hola, ¿qué tal? Soy Marcos Álvarez y bienvenidos a un nuevo capítulo del Diccionario Inmobiliario. El día de hoy vamos a explicar qué es un bien raíz o bien inmueble. ¿Qué son los bienes inmuebles? Bueno, bienes inmuebles o bienes raíces vienen siendo lo mismo, son sinónimos. Y estos están categorizados en dos principales, que son bienes inmuebles por naturaleza, que estos son lo que es el suelo y subsuelo. Por ejemplo, tierras, terrenos y todo lo que está por debajo de este suelo. Por ejemplo, cuando se escuchaban aquellos cuentos de personas que se volvieron millonarias de un momento a otro porque eran dueñas de una finca o un terreno donde dentro de esta finca había un mineral muy costoso, como lo es el petróleo o el oro. Esta persona que era dueño de esa propiedad o ese terreno, al ser dueño del terreno, pues también es dueño de todos los minerales que estén por debajo de este, que es lo que llamamos el subsuelo. Esa es la primera clasificación. Y la otra son los bienes raíces o bienes inmuebles por incorporación, que ya son todas aquellas construcciones que ustedes hagan sobre ese suelo que compraron o del cual son dueños. Como por ejemplo, casas, edificios, locales comerciales o todo aquello que esté encima de ese terreno propio. Pero la característica principal de un bien raíz o bien inmueble es que este está arraigado a la tierra físicamente y jurídicamente. Físicamente quiere decir que si ustedes tratan de quitar el inmueble o la propiedad del suelo, van a dañar parte de ella. Por eso es que no se puede. Ahora bien, ¿cómo definimos qué es inmueble o qué no es mueble dentro de una propiedad? Por ejemplo, todo lo que son los objetos movibles, como son mesas, sillas, todo lo que se pueda mover viene siendo un bien mueble. Y el bien inmueble es todo aquello que ustedes, si lo quitan, afectan la propiedad. Es decir, no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, las paredes estructurales o internas de la casa. Cualquier cosa que se haya hecho, una modificación, por ejemplo, en la cocina, que ustedes al quitarla dañen la propiedad, viene siendo ya un bien inmueble o forma parte del bien inmueble. Y está atado jurídicamente porque todo bien inmueble está designado en un registro público donde indica cuál es el dueño actual de ese inmueble y cuál fue la historia o los dueños anteriores que dicho inmueble tuvo. Y esto es lo que lo hace tan seguro y preferido de los inversionistas, ya que tu inmueble lo vas a poder siempre ver. Siempre va a estar atado a ese suelo, a diferencia, por ejemplo, de los bancos, que si en algún momento alguno quiebra, pues podrías perder tu dinero. Tu inmueble siempre lo vas a poder tener a la vista. En caso, por ejemplo, de un desastre natural, pues el seguro de tu propiedad cubrirá ese gasto. Es decir, estás cubierto por todos los lados. Esa es la gran ventaja de los bienes inmuebles. Muy bien, amigos, ya no me queda más que invitarte a que empieces a formar parte de esta familia o pases a ver el siguiente video del Diccionario Inmobiliario. O si no, te recomiendo muchísimo, muchísimo que empieces a hacer lo que es nuestro curso de inversiones en bienes raíces totalmente gratuito.